belleza, las imágenes que nos regala cada mañana este espacio, este programa de Mi Parque, Tu Casa. Sí, aquí estamos en el canal Parque Tele Medellín llevándoles Mi Parque, Tu Casa. Gracias a todas las personas que se conectan a esta hora, a las 9:30 de la mañana y están tan atentos a los invitados que tenemos, a los temas que compartimos, a todo el cariño que les transmitimos a través de este espacio. Manuela Esteves desde casita está allí, la vamos a saludar con todo el cariño. Manu, buenos días. Muy buenos días, ay mis pececitos, como me hacen de falta poderlos ver ahí en vivo y en directo, pero nada, a través de la pantalla Telemedellín nos podemos conectar con todo lo bonito que tiene el canal Parque Telemedellín. Como ya se los decíamos, ustedes también pueden ver a través de www.telemedellin.tv todo lo que pasa en ese parque. Pero con esto, muy buenos días para todos esos televidentes que se conectan a esta hora con Mi Parque, Tu Casa. Sandrita, ya estamos finalizando semana, ya vamos para unos días de descanso para volver recargadas con mucho contenido aquí en Mi Parque, Tu Casa. Así es, mi querida Manuela. Yo espero que pronto, cuando pase un poco ya toda esta situación, la gente pueda volver a este parque y disfrutar la fortuna que tenemos también nosotras de presentar desde aquí, de compartir este espacio. ¿Qué te parece si iniciamos con esa frase del día que nos gusta regalarle a nuestros televidentes, que precisamente dice así: no tengas miedo de los nuevos comienzos, de las nuevas personas, de las nuevas energías, de los nuevos entornos. Abraza las nuevas oportunidades. Esa es la frase que les regalamos a través de Acción Colombia. Nos la hizo llegar de sus redes sociales. Y ya saben que ustedes nos pueden compartir esas frases que les gusten a nuestro correo electrónico, miparquetucasa@telemedellin.tv. Y aquí pues las compartimos. Así es, 268-6033. En la línea telefónica que ustedes tienen para que se comuniquen también con nosotros. ¿Y qué tal si hablamos de los temas que vamos a tener el día de hoy? Entonces, vamos a tener como todas las semanas una receta, pero en este caso vamos a hacer unos cupcakes, unos postrecitos de chocolate sin gluten. Ojo a esas personas que no pueden consumir gluten o que ustedes quieran conocer qué es el gluten. Vamos a tener una invitada muy especial que está un poquito lejos, pero gracias a la tecnología la vamos a tener muy cerca acá en Mi Parque, Tu Casa. También vamos a hablar sobre la importancia del juego en el desarrollo emocional de los niños. Vamos a tener una psicóloga que nos va a hablar de ese tema, y más ahora que estamos en casa. Y como todos los viernes, tenemos a Linder de invitado, donde vamos a hablar del género tropical y cómo influye en toda la parte física y emocional del adulto mayor. Ese es el contenido que vamos a tener hoy en Mi Parque, Tu Casa, 268-6033, para que nos llamen, se comuniquen con nosotros y pasemos delicioso durante esta hora. Y también están abiertas las redes del canal @telemedellin para que nos dejen sus mensajes. Hay muchas personas que se conectan a través de las redes, así que listo, estamos aquí preparadísimas y vamos a darle la bienvenida a Isabel Correa. Isabel es especialista en gastronomía funcional y con ella hacemos eso que nos contaba Manuel, esos cupcakes de chocolate sin gluten. ¿Cómo estás? Bienvenida, Isabel. Muy bien, Sandra, ¿y tú cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Y estoy aquí lista para tomar nota, porque siempre soy atenta a esas recetas maravillosas y saludables que ustedes nos regalan. Empecemos entonces hablando un poquito de ese ingrediente particular, que es, o sea, cuando se hacen preparaciones sin gluten, ¿por qué pasa? Cuando son las personas que tienen problemas, que son celíacas, pero tú lo explicarás mucho mejor. Claro que sí. Recordemos que cuando la persona es celíaca, es intolerante a la cebada, al trigo, a la avena o al centeno. Son cuatro componentes que tiene el gluten, ¿cierto? Entonces, la idea es presentarles esta receta, no solamente para las personas que son alérgicas al gluten, sino también para que ustedes la puedan compartir en casa, porque es una receta súper fácil de preparar, súper deliciosa, que pueden disfrutar en familia. Muy bien, maravilloso. Muy bien. Isabel, qué rico saludarte. Les tengo que contar que ella está en Brasil, un país que me encanta, que amo. Y como le decía al principio de la emisión, pues nada, la tecnología nos permite poder hacer una receta a distancia y qué rico poder hablar de esto. Ella es especialista en gastronomía funcional y hoy que nos va a preparar eso, yo lo tengo que decir, yo tengo una enfermedad autoinmune y yo no debería consumir
digamos la almendra, que es tan saludable porque inflama, es muy inflamatorio para mis articulaciones. Entonces uno empieza a conocer mucho de este mundo, la vida saludable, y por eso me gusta encontrar esas preparaciones que pueden ser muy ricas, muy deliciosas, dulcecitas, pero saludables para aquellas personas que no podemos consumir ciertos alimentos. Entonces, te invito a que Sandrita, por favor, nos des los ingredientes que vamos a tener el día de hoy con Isabel para preparar los cupcakes de chocolate sin gluten. Perfecto, los vamos a ver en pantalla precisamente esos ingredientes para que las personas que están en casa tomen nota. Ahí lo tenemos, 200 gramos de banano, 32 gramos de harina de garbanzo, 14 gramos de harina de almendras, un huevo, 31 mililitros de leche de soya, 12 gramos de cacao en polvo, 3 gramos de polvo de hornear, 3 gramos de stevia, 27 gramos de chocolate amargo para fundir y 15 gramos de nueces. Y ahora sí, manos a la obra, con esos ingredientes que ustedes ven en pantalla, vamos a iniciar con Isabel esta preparación. Claro que sí, entonces ya tenemos los ingredientes listos y lo primero que vamos a hacer es fundir nuestro chocolate. Recuerden que el chocolate es importante fundirlo al baño María, ¿cierto? Yo acá ya lo tengo listo, está fundido, es decir, derretido. Miren, acá qué belleza, por favor. Y teniendo el chocolate listo y fundido, comenzamos entonces con el primer paso. Nosotros esto en casa perfectamente lo podemos hacer con una licuadora, pero yo lo voy a hacer hoy con la ayuda de un procesador, ¿cierto? Miren que son ingredientes muy fáciles que tenemos en casa y que tampoco nos da muy sofisticada. Yo voy a utilizar este, pero perfectamente en casa lo pueden hacer con una licuadora. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar procesando un poquito el banano. Recuerden que en este caso nosotros podemos utilizar un banano que sea pecosito, porque el banano pecosito va a tener una cantidad de azúcar más concentrada y nos va a permitir que nuestro banano, nuestro cupcake quede mucho más dulce. Muy bien. ¿Cierto? Vamos a utilizar también un poco de leche de soya. En este caso estamos utilizando leche vegetal, pero ustedes en casa pueden utilizar también otro tipo de leche vegetal, como la leche de arroz, como la leche de almendras. Ya es como al gusto, pero la idea es ir cambiando, sustituyendo la leche de vaca convencional por una leche vegetal que puede ser muy nuestro organismo, ¿cierto? Continuamos entonces con batiendo nuestro banano. Vamos a colocar el huevo. Recuerden que es súper importante cuando hagamos una preparación siempre avisar que el huevo esté bueno, porque se imaginan que batamos todas nuestras preparaciones y que de pronto el huevo salga malo, se daña todos nuestros ingredientes. Me gusta mucho esa recomendación. Vamos. Isabel, porque puede pasar, puede que tengas todos los ingredientes ahí y finalmente el huevo, ¿y qué pasó? Se nos dañó todo. Sí, nos quedamos ahí como mira. Sí, entonces mezclar nuestros ingredientes. La idea es hacer como una emulsión con nuestro banano. Vamos a colocar también cacao en polvo sin azúcar. Bien. Vamos a utilizar en este caso harina de garbanzos. Y por ejemplo, para el caso de Manu, que es alérgica a las almendras, nosotros podríamos utilizar una harina de arroz o perfectamente sustituir toda la cantidad de la harina de almendras por otra, por la misma harina de garbanzos. Listo, Manu, para que la prepares en casa. Y la harina de coco también me funciona, ¿cierto? Perfectamente, y también te quedaría deliciosísimo. Entonces ya acá lo que estoy haciendo es como procesando todos los ingredientes, miren. Vamos a dar acá una batidita. Hasta que espese. Exacto, hasta que quede como una preparación lisa. Muy bien. Miren que la verdad son ingredientes que podemos encontrar bien. Las azúcares refinadas, encontrar otro tipo de endulzantes, pueden ser mucho más interesantes y funcionales para nuestro cuerpo. En este caso, nosotros vamos a utilizar stevia, incluyendo, pero también como el banano ya tiene un azúcar propio de la fruta, perfectamente lo podríamos dejar sin endulzante.
perfecto. Sí, eso ya es al gusto. Una persona que sea que le guste más el dulce, pues le agrega un poco más. Eso me parece buena indicación también, porque ya el sí. banano le da cierto dulce y combinado con ese amarguito del chocolate tiene que quedar delicioso. El cacao. Hágame el favor. El cacao es delicioso, sí. Perfecto, entonces acá estamos mezclando todos nuestros ingredientes. Vamos a añadir también un poquito de polvo de hornear. Y volviendo al tema de los endulzantes, podríamos utilizar también miel, azúcar de coco, un poquito de panela si tenemos en casa. O como les decía, si el banano está pecosito, pecosito, perfectamente lo podemos dejar sin azúcar y van a ver que quedan deliciosísimos. Y ya por último entonces, vamos a añadir nuestro chocolate derretido. Y preparación. Es lo último que se le agrega a la mezcla, el chocolate. Sí, miren, acá tenemos una mezcla súper homogénea ya. Uh-huh. Y ya podemos decir que nuestra mezcla está lista. Miren, por favor. ¡Qué delicia! Favor, tiene un aroma. Porque estás en Brasil y no en Colombia. Pero pronto nos podemos ver. Estoy por acá estudiando, haciendo unas especializaciones en gastronomía, aprendiendo también mucho. Mi esposo está de trabajo. Ajá. Ya llevamos acá 2 años y medio. Ajá. Y bueno, espero que también ustedes puedan venir y visitarme. Gracias, Isabel. A la orden también por aquí. Qué delicia. Bueno, yo con todas las veces del mundo podría ir a Brasil a visitarla, la verdad. Además, porque estamos descubriendo que es una preparación muy fácil, con ingredientes que podemos tener en la casa. Por ejemplo, yo, pues obviamente, como me gusta cocinar ciertas cositas, ya tengo mi harina de coco, ya sé cómo hacer, si no puedo ir a comprarla, ya sé cómo hacerla en la casa con el coquito para hacerla bien natural. Pero entonces ahí estamos descubriendo que la creatividad y descubrir tantas recetas y tantas personas que en este momento le están metiendo la ficha a prepararse para mostrar esto, nos lo comprueba Isabel. Entonces, listo, ¿con qué seguimos? ¿O ya lo tenemos ahí listo? Entonces ya nuestra mezcla está lista, uh-huh. ¿cierto? Ya lo que vamos a hacer entonces es ubicarlo en moldecitos de cupcake. Estos moldecitos le encanta a los... Y lo que me gusta es que ya queda listo, porcionado, no es sino sacar, comer y vamos a ensuciar menos inclusive. Y vamos a causar como unos capacillos, ¿cierto? Ponemos los capacillos dentro del moldecito de cupcake, ¿cierto? Sí. Miren qué belleza. Y ya acá lo que vamos a hacer es que vamos a llenar nuestros moldes de la siguiente manera. Siempre los moldes, no importa el molde que sea, se llena 3/4, ¿cierto? Del nivel de la masa, para evitar que cuando la masa entre al horno y suba, no se nos vaya a salir del molde. Ah, muy bien. Que no se nos vaya la mano entonces. Exacto, siempre 3/4 de la preparación. Esto tiene un aroma espectacular. No lo dudo. Y miren que la verdad es que es súper fácil de preparar, es una idea súper chévere también para esta cuarentena, disfrutar en casa con nuestros más pequeños y animarnos. Entonces ya acá finalizamos con nueces. De pronto, si alguien es alérgico a las nueces, puede utilizar maní. O si queremos una versión más golosa, inclusive podemos poner chispitas de chocolate, ¿cierto? Como para finalizar. Perfecto. Ya entonces esta preparación iría para el horno a 180 grados, unos 20 minuticos y listo. Pero listo. Yo les tengo acá nuestra preparación lista por la magia de la televisión. Solo un minutico que ya les voy a mostrar cómo queda. Perfecto. Mientras Isabel saca precisamente esos cupcakes ya listos, yo quisiera también que ella nos hablara un poquito, porque tus redes sociales son @IsabelCocinaConPropósito. Me gusta mucho ese nombre. Y sobre todo que hablemos un poco, que la gente que va a encontrar ahí en esas redes sociales tuyas. En mis redes sociales vamos a encontrar cocina saludable, cocina para personas alérgicas o intolerantes a algún tipo de alimentación y cocina rica, saludable y fácil para todos los días. No solamente para personas que tengan un tipo de intolerancia, sino para esa mamá o esa persona que quiere tener un estilo de vida más saludable en el tiempo. Y son recetas súper fáciles, los invito a que la visiten. Y también estén atentos a nuestros talleres.
Muy bien, Isabel, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, tengo que decirlo. Ella me buscó a través de mis redes sociales, @estevesmanuela, y me dijo, mira, yo estoy súper metida en este tema, puedo preparar eso súper delicioso. Y dije, claro, de una, hagámoslo, de eso se trata. Es una paisa que está en este momento en Brasil, se está preparando, pero me gusta mucho poder apoyar este tipo de emprendimientos y cómo hacemos para que podamos integrarnos como familia, además porque me asumo que tienes que estar extrañando bastante tu ciudad, pero nada, qué delicia esta receta, lo fácil que vieron, muchachos, los que están en el máster, los que estos televidentes que nos están viendo en este momento, vean la creatividad y lo rico y vean lo bonito que queda para un postrecito bien rico. Así que, Isabel, mi Dios te pague, muchas gracias, ahí salían tus redes sociales y espero que puedas volver a estar aquí en mi parque, tu casa, con una próxima receta. Claro que sí, acá están todos, nuestra preparación lista, miren qué belleza, y muchas gracias a ustedes, les mando un beso, un abrazo desde el lugar, desde el país más grande de su mundo, beso. Un abrazo, Isabel, me encanta, y contarles a los televidentes y a Manuela, adiós, que está en casita. Yo he aprendido recetas aquí que finalmente también las he hecho, precisamente ese postre maravilloso que hicimos un día aquí con arequipe, milo, crema de leche, qué rico, todas esas alternativas que nos regalan nuestros invitados, gracias a Isabel Correa. En este momento vamos a hacer un corte y ya regresamos con más temas en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. ¿Qué tal, chicas? Nuevamente con las mejores recomendaciones que les traemos aquí a Mi Parque, Tu Casa. Hoy nos acompaña Gregorio, quien nos va a contar nuevamente sobre Vita Francesa. Claro que sí, Daniela. Una feliz mañana para usted, con los buenos días y con los buenos días a todos en casa. Oigan bien, una recomendación, como lo dijo Daniela, especial, especial para todos, es la Vita Francesa. Este producto natural que hoy usted tiene la oportunidad de que esté en sus manos, es el más efectivo producto para los casos fuertes de agotamiento y cansancio. Es lo que dictaminó, en lo que dijo el INVIMA, como un alimento, certificado como un alimento, pero con los testimonios específicos de un resultado especial. Si usted es de los que no está durmiendo bien o se levanta con los niveles de energía muy bajos, durante el día tiene cansancio físico, cansancio mental, o sea, se le olvidan las cosas, visión borrosa, esos dolores en ciertas partes del cuerpo molestos, eso que nos levantamos con esos, ese malestar o esa inactividad, esa inapetencia por hacer las cosas, ahí es donde está la alerta, ahí es donde están presentando los síntomas del cansancio que son silenciosos. Entonces, ahí también es donde está el resultado efectivo de Vita Francesa. Gregorio, en estos días que estamos en casa para cuidarnos, porque cuando nos cuidamos, los cuidamos a todos, no estamos viendo el sol, hay muchas personas que se quedan en su apartamento y que no pueden salir a disfrutar de las vitaminas que recibimos de parte del sol. ¿Vita Francesa puede llegar a reforzarnos también esas vitaminas que nos están haciendo falta? Claro, uno de sus elementos naturales es la vitamina C que nos da la energía solar, la mayoría no la está recibiendo en este momento. Aparte de la vitamina C, que es tan fundamental, está la E, la vitamina B1, B9 y L-arginina. La L-arginina es algo especial. ¿Por qué? No solo para la persona que tiene cansancio muscular, la L-arginina es un aminoácido que convierte los alimentos en energía, pero aparte la L-arginina es especial para personas con presión arterial alta, o sea, también una persona que tiene problemas de azúcar, tiene problemas de diabetes, por eso Vita Francesa no tiene contraindicaciones, por eso es el producto más recomendado y más consumido. Primero por sus resultados y segundo porque es de consumo general, no tiene contraindicaciones y los efectos son inmediatos. Usted la ha tomado dos veces al día, una en la mañana con el desayuno, se toma una pastilla, y en la noche, en un lapso del 6 de la tarde a 8 de la noche, se toma la segunda. Pero atención a esta recomendación, sé que muchos toman café, no es que lo vaya a quitar de su ingesta, sino que en el momento que tome Vita Francesa, no tome café, deje una hora para que la cafeína no corte el efecto, y usted lo que va a encontrar es cómo recupera, revitaliza, fortalece y brinda la energía que el cuerpo necesita. Pero lo más sorprendente, va a empezar a dormir lo que su cuerpo necesita, el sueño reparador, el sueño medicinal, dormir profundamente, es lo mejor que cualquiera requiere en su cuerpo. Dijiste algo muy importante, pues la dosis, pero hablemos además de qué personas pueden consumir la Vita Francesa, los niños, los adultos. Claro, todo tipo de personas, desde un niño de 5 años, usted la puede disolver en cualquier jugo en agua,
Y ahí en adelante, jóvenes, adultos, personas de tercera edad, no importa que estén consumiendo medicamentos, que Vita Francesa es un alimento, o sea, no tiene cruce con nada. Al contrario, personas cuando consumen demasiados medicamentos queman glóbulos rojos, lo que hace Vita Francesa fortalecer. Es decir, es lo completo, lo más completo natural que usted puede consumir. Vita Francesa. Gregorio, este es el momento más esperado por nuestros televidentes porque aquí en Mi Parque, Tu Casa, les tenemos preparada una promoción. ¿De qué se trata? Con gusto, es una promoción completa. Vemos 4 tratamientos, pero no son individuales, porque más de uno ya la tiene en su casa, lo ha adquirido y sabe que el costo individualmente es de 30 mil pesos. El kit son 4 tratamientos, cada uno con 30 pastillas, son 120 en total. Pero el valor es unificado, son 49.900, sin ningún tipo de recargo, o sea, domicilio gratis aquí en Medellín, desde Niquí hasta La Estrella. La entrega es hoy mismo, inmediata. Y si usted se encuentra en cualquier parte del país donde nos esté viendo, allá le hacemos llegar su pedido con un pequeño recargo. Y aparte, si usted logra hacer, hoy tenemos más bafles, hoy tenemos 19 unidades de este bafle. Esto es un reproductor musical, es radio FM, pero también usted le puede incrustar una memoria USB, tiene conectividad de Bluetooth para su celular, para escuchar los mensajes, tiene batería recargable, es un regalazo especial. Y todo por tan solo 49.900. ¿Qué tiene que hacer? Los teléfonos están en pantallas. Marcando ya, 609-0110. 609-0110, llamada directa. Y asegure su pedido con el WhatsApp. Una llamada perdida o su pedido por WhatsApp al 310-513-4100. Así es de que, a tener Vita Francesa en casa. Gregorio, gracias por acompañarnos. Continúen ustedes con más de Mi Parque, Tu Casa. Seguimos disfrutando esta mañana en Mi Parque, Tu Casa, y la gente se comunica a través de nuestras redes sociales. Quiero enviar un saludo a Luzalba Macías, que nos dice buenos días y está con nosotras muy conectada. Gracias, Luzalba, un beso para ti, para toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Seguimos avanzando porque vamos a tocar un tema bien interesante acerca de la importancia del juego en la salud emocional de los más pequeños, de los niños. Y para ello invitamos a Jennifer Ramírez. Jennifer es psicóloga y conversamos con ella referente a este tema. Jennifer, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sandra, muy bien, ¿usted? Muy bien, afortunadamente. Aprovecho para invitar a las personas que nos están viendo, si tienen alguna inquietud, que nos llamen al 268-6033, que es nuestra línea telefónica, para que le planteen alguna pregunta a Jennifer. ¿Qué tal si empezamos contando un poco qué es el desarrollo psicoafectivo? Vamos a partir de ahí. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de desarrollo psicoafectivo, estamos uniendo dos palabras, que es psicológico y afectivo, ¿sí? Tiene que ver con todos esos procesos que son mentales, que tienen que ver con la salud mental de los niños, y afectivo, que tiene que ver con todos los procesos emocionales. Cuando hablamos del desarrollo psicoafectivo, al hablar de desarrollo, estamos hablando que es algo que se construye y que precisamente se da este desarrollo desde la infancia, desde la niñez, incluso desde el vientre materno, desde el deseo de ese bebé que ya viene, hay un desarrollo psicoafectivo. Este desarrollo psicoafectivo es lo que le va a permitir a los niños afianzar seguridad, poder tener herramientas para generar respuestas, algunas respuestas positivas frente a un conflicto, y depende de cómo se dé este desarrollo psicoafectivo, que lo acompañan obviamente son los adultos de referencia. ¿Quiénes son los adultos de referencia? Los padres, el cuidador, un tío, una tía, el abuelo, el que acoja ese niño desde el principio, ese se convierte en su adulto de referencia, quien acompaña, el que el niño aprende cómo son las cosas y cómo va haciendo la vida, ¿cierto? Cómo se relaciona con el ambiente, con el contexto, y a partir de esa respuesta que esos adultos de referencia le dan, este desarrollo psicoafectivo puede ser saludable o no. Si es saludable, le va a permitir al niño, como decía ahorita, seguridad, confianza en sí mismo, y le va a permitir responder a diferentes situaciones de manera positiva. Si no es saludable, obviamente va a tener el niño unas consecuencias a nivel emocional y dificultades para responder a diferentes situaciones, por ejemplo, como en momentos de frustración, de enojo, o que tenga que ver con la toma de decisiones. Jennifer, ¿cómo entonces el juego, hola, Manuela, tiene un papel tan importante para el desarrollo psicoafectivo del pequeño?
Claro. Primero me gustaría pues definir como nuevamente el juego y de qué tipo de juego pues me quiero referir o me estoy refiriendo pues como en este momento, ¿cierto? Entonces el juego es una actividad, generalmente es placentera, todos jugamos, los adultos también jugamos de diferentes formas y esa actividad generalmente la hacemos para eso, para divertirnos, pero por medio del juego generamos habilidades y destrezas a nivel cognitivo, a nivel motriz y también a nivel obviamente emocional. Este juego tiene una importancia en el desarrollo psicoafectivo de los niños porque la forma en que el niño demuestra salud es a través del juego. Todos los niños juegan y de diferentes formas. Si hay un niño que no juegue, es cuando tendríamos que pensar que está presentando algún tipo de dificultad o interferencia emocional. Entonces, el juego, en especial en este caso, estamos hablando de un juego que no es un juego con la consola, con el videojuego, que no es un juego solitario, ¿cierto? Que no es un juego que simplemente tiene unas instrucciones de cómo seguir o simplemente de hacer con un clip, sino que es un juego que le va a permitir al niño la creatividad, la conexión, la exploración, el desarrollo emocional, ¿sí? De sus frustraciones, de sus emociones. El juego le va a permitir en el desarrollo psicoafectivo, que como ahorita decíamos, es un desarrollo, liberar al niño y poner por medio de ese juego que hace sus emociones ahí. Quisiera de pronto como describir de según las etapas diferentes tipos de juegos, ¿cierto? Hablamos de una etapa de los 0 a 3 años, un juego que se identifica por ser más sensorial, por ser más de movimiento, por ser más funcional. Es decir, es un juego que le permite a ese niño de esa edad comunicarse con el mundo, explorarlo, se le presenta en texturas, en olores, en formas. Y es el adulto precisamente quien le presenta este tipo de juegos. Desde que están bebés, uno intenta la forma de comunicación de un adulto, por ejemplo, con un bebé cada que lo ve, es intentar hacerlo sonreír, ¿cierto? Intentar comunicarse con él y eso es instintivo. Intentamos generar en ellos una forma de comunicación que sea divertida, creativa, que le permita a él ver más allá como de esas emociones. Entonces, este juego precisamente le permite a estos niños la exploración del mundo. ¿Qué tipos, por ejemplo, de juegos se hacen con espejos? Hola, sí. No, para que te redondees esa idea que estabas diciendo y para que los papás entiendan puntualmente cuáles son esos beneficios que van a recibir un niño que realmente juega, para que ahorita abordemos qué pasa con un niño cuando no juega, qué pasa con ese pequeño, pero termina esa idea que estabas diciendo. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? A través del juego, el niño, por ejemplo, en estos tiempos en que estamos en casa, ¿cierto? La mayoría de los adultos de pronto ya pudo retomar de alguna manera la presencialidad pues, a su trabajo, pero a los niños les ha tocado estar en la casa, no han podido ejercer pues obviamente nuevamente su educación, donde se encontraban con amigos, donde exploraban el espacio, donde jugaban a libertad. Entonces, el juego en casa, por ejemplo, les permite a los niños beneficios como liberar el estrés. Ellos también se estresan, los niños también generan ansiedad, por eso generan ciertos tipos de respuestas irritables, entonces los notamos a veces como que están más groseros, que no tienen motivación para estudiar. El juego, por ejemplo, le permite a los niños a liberar esa tensión y al generar más bienestar, que puedan estar más dispuestos para hacer otra actividad. También les permite vincularse con ese adulto, que es el adulto de referencia. Muchas veces estamos en la casa, en cada uno en su trabajo, cada uno en su actividad, pero de pronto hay poca relación, poca comunicación. O también, por ejemplo, el beneficio que muchos niños, hay unos que tienen capacidad de verbalización de sus emociones, de sus sentimientos, pero muchos a veces no sabemos cómo comunicarlos, cómo saber qué les está sucediendo. El juego es una forma de vincularse, es una conexión, es un puente para que ese adulto o ese padre logre comunicarse. Un rato de juego no tiene que ser todo el día que el adulto juegue, no tiene que ser todos los días, pero empezar a implementar que nos podamos encontrar en un rato de juego le va a permitir al adulto conocer cómo está vivenciando ese niño, por ejemplo, esta situación, el hecho de pronto no poder ver sus amigos, de no poder jugar como de otras formas que antes jugaba. También les va a permitir la creatividad,
la capacidad de imaginación, el desarrollo de la motricidad gruesa, motricidad fina, conexiones y capacidades cognitivas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, estamos hablando de un juego, como ahorita lo decía, que no es propiamente de como a veces unos juguetes solamente construidos, aunque con esos podemos generar un ambiente de un juego interesante, ¿cierto? Sino también, por ejemplo, el que un niño se imagine que una caja de cartón con su papá puede ser el carro en el que están viajando, el avión, el barco, y generar una historia. Se van a dar cuenta los papás que la medida en que se vinculen de esta manera les permite al niño estar en mejor disposición, y van a ver cómo después de que sea un juego realmente valioso, donde el adulto se desconecte, donde se permita estar con este niño, va a ver cómo después va a posibilitarse la comunicación también de otras dimensiones de este niño. Es muy interesante lo que nos estás dejando ese mensaje hoy, Jennifer, aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque a veces pensamos que el juego es como un pasatiempo, pero realmente cómo desarrolla en los más pequeños ese desarrollo psicoafectivo, ese desarrollo emocional también, y cuando ese adulto de referencia que tú mencionas tanto y es tan importante, porque no solamente es papá y mamá, sino ese adulto de referencia, el que acompaña al hijo en ese juego, pues maravilloso. Finalmente, pues tenemos que decir que es ganancia para todos. Una recomendación que nos quieras dejar hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa, referente al tema que tratamos esta mañana. Claro, por supuesto. Quisiera como recomendación terminar de esclarecer pues que como depende de la etapa del niño, también es su juego, ¿cierto? A veces de pronto como adultos nos preocupamos porque tal vez mi hijo ya de 9 años no juega a lo mismo que jugaba antes, o que sus juguetes están de pronto abandonados, porque según la edad del niño va cambiando sus deseos por el juego. Entonces ahorita decía, de 0 a 3 años es un juego más funcional, de los 3 a 6 años es un juego más simbólico, es decir, donde el niño puede transformar un objeto y convertirlo en algo que él quiere que sea, que signifique, y después de los 6 años viene a ser el juego más de reglas, el juego donde le permite al niño incluirse, adaptarse también a las reglas sociales, a las normas, donde nos dicen para poder jugar tienes que esperar el turno, le permite al niño precisamente generar tolerancia a la frustración y la convivencia con otros, que es tan importante, porque todos somos seres que necesitamos el vínculo. Mi mayor recomendación en este momento es que los adultos se permitan esos ratos de juego en este momento. No solo le va a servir al adulto para liberar tensión y tener una mejor comunicación, porque ahora como hay muchas dificultades, por ejemplo, en los padres, que lo he escuchado, los que haciendo, en que los niños, por ejemplo, hagan tareas o estén motivados para su aprendizaje. Entonces, a partir de esos ratos de juego, que también puede ser no solo con juguetes, cocinar, ¿cierto? Eso también puede ser un juego, bailar, cantar, imaginar que son unos personajes, van a poder realmente generar una comunicación diferente y van a ayudar a ese desarrollo emocional para que sea saludable y para que el niño te permita una confianza que más adelante le sirva para todos los momentos y las situaciones que tú tienes. Jennifer. Claro, Manuel. Que sí, realmente creo que entendimos muy bien el papel del juego en los niños, y yo creo que todos tenemos ese niño interior que también deberíamos también de seguir activando y de seguir jugando, porque como lo decías, el juego puede curar. Así que muchas gracias, Jennifer Ramírez, psicóloga, por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Rápido, ¿tienes alguna red social donde las personas, o algún correo electrónico donde alguna persona diga, quiero hablar con esa psicóloga sobre ese tema porque siento que me puede ayudar? ¿Lo tienes? Claro que sí, hay una red social que estoy creando nueva donde he estado compartiendo precisamente contenido de valor, que se llama Entre Trazos Psicología. Así me pueden encontrar en Instagram, y un correo electrónico, jennifer.ramirez@gmail.com. Entre Trazos Psicología, yo siempre muchas voy gracias. Anotando por aquí. Jennifer, claro que sí. Gracias, un abrazo. Muchas gracias a usted por la invitación, hasta luego, estén bien. Bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa, Manu, porque en este momento les vamos a hacer una invitación a las personas para que se conecten a las 5 de la tarde por el Facebook. Vamos a ver a Camila de la Cruz, ella es actriz, cuentera y gestora cultural. Acerca de un proyecto ganador de la convocatoria de los estímulos para el arte y la cultura en el 2020. Se los explicamos bien en este video y ya regresamos. Lengua sudada voy a preparar,
Les queremos invitar a nuestro espectáculo de cuentos asados y cocinados Lengua Sudada, el 14 de agosto a las 5 p.m. por el Facebook Live de Yes Clan Colombia. Este espectáculo tiene historias muy interesantes, entre esas el cuento del padre Ubatalá, que es de tradición oral, donde un rey tiene que ceder su gobierno a otro más joven, porque para gobernar este órgano gustativo se necesita. Y la otra historia se tratará del reino de los vegetales, el reino de las carnes y otros reinos vecinos. ¿Quiénes serán? Es un espectáculo para toda la familia. Lengüita sudada les voy a dar. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos en Mi Parque, Tu Casa. Hoy es 14 de agosto y quiero enviar un saludo muy especial a un chico que está cumpliendo años que quiero mucho. Es el hijo de una prima, se llama Sergio Delgado Laverde. Feliz cumpleaños para ti, un besito. Que disfrutes mucho esta fecha tan especial, que además compartes con tu abuelo, que ya murió, él también nació en una fecha como hoy. Así que un besito para Sergio y para todas esas personas que están celebrando su cumpleaños el día de hoy. Y también quiero enviar un saludo a Celeste López. Celeste nos saluda a través de las redes sociales, nos dice buenos días Telemedellín. Gracias Celeste por estar conectada con nosotros. Manu, vamos a seguir entonces avanzando. Vamos en este momento a darle la bienvenida a Ana Lucía Cardona. Ella es formadora del INDER y con ella vamos a aprender acerca del género tropical en los adultos mayores. Bailar es una muy buena técnica para hacer ejercicio y estar saludables. Así que saludamos a Ana Lucía. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Ana Lucía, cuéntanos un poquito cómo influyen, por ejemplo, estamos hablando de género tropical, musical, es una forma de que nuestros adultos mayores se ejerciten. ¿Funciona esto de que de pronto una persona quiera ponerse a bailar, a estar en forma, escuchando esos géneros y le traen recuerdos y de esa manera pues igual ejercita también la mente y el cuerpo? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación al programa. Quiero saludar a todos nuestros usuarios de la estrategia Canas al aire del INDER Medellín y hoy vamos a tocar un tema que especialmente le encanta a ellos, que es el género tropical. Este género es especial, ¿por qué? Porque es un género que nos ayuda a integrar fácilmente en nuestras actividades cotidianas, tanto como en la actividad física, en nuestros hogares y con nuestra familia. Cuando hablamos del género tropical, este abarca diferentes géneros musicales, como el merengue, la salsa, la cumbia, el vallenato, entre otros. Cuando lo ponemos en práctica, en nuestra actividad física, este género nos ayuda a tener diferentes movimientos, a tener diferente intensidad en los ejercicios y a poner en práctica muchas cosas, tanto con y sin implementos deportivos. Julio. Muy bien. Ana Lucía, y retomando la pregunta que te hacía al principio, me gustó mucho esa introducción que hiciste, pero sobre todo también evoca un poco en nuestros adultos mayores escuchar esa música tropical y a la vez que está ejercitando su cuerpo, también ejercita la mente. Claro, es demasiado importante la parte musical cuando estamos trabajando la parte física. Y con este género tropical nos pasa algo muy importante, y es que cuando nuestros adultos mayores escuchan diversidad de canciones de este género, les traen grato recuerdo ya de las sesiones de clase, de su vida cotidiana, de actividades del pasado, y nos hemos dado cuenta que en ocasiones ellos llegan con su estado anímico un poco bajo, y al escuchar una canción, eso se los ayuda a aumentar, a salir más alegres, más contentos, a tener una integración tanto con su equipo de trabajo como con la formadora.
Entonces es un género que no solo nos va a ayudar para hacer la actividad física, sino para la salud mental y emocional. Es que definitivamente la música alegre también nos conecta, ¿no? Lo que tú decías, si llegan de pronto con un estado anímico bajito, escuchan, pero yo creo que eso nos pasa a todos, escuchamos una canción que nos invita a movernos, a estar como más activos, conectamos. Yo quiero, Ana Lucía, que entonces empecemos a hablar un poquito de cuáles son esos pasos básicos en este género tropical. Bueno, a mí me gustaría empezar y que pongamos pues como toda la atención en los pasos básicos, pero poniéndolos en práctica. Claro. Si quieren, los invito para que nos coloquemos de pie, para que estemos en casa activos y para que compartamos un rato pues toda esta actividad física. Bueno, como venía diciéndole, el género tropical tiene intensidad de pasos, ¿cierto? Pero hoy solo vamos a trabajar con 5 pasos básicos. ¿Qué son? El básico, que es como una marchita suave en el pues, ¿cierto? Cuando marchamos suavecito, que es el paso que comúnmente conocemos todos. Tenemos un segundo básico, que es cuando lo estamos desplazando adelante y atrás. Es muy importante, cuando estamos haciendo el género tropical, incluir el movimiento de los brazos. Los brazos no los vamos a dejar quietos, porque los brazos también hacen parte de nuestro cuerpo. Tenemos un tercer paso, que de pronto es un poco más complejo, que se llama el enlace, que es cuando vamos adelante y atrás. Adelante y atrás. Vamos con un paso, que es el cuarto, que es el doble a los lados. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y esto es uno de los pasos básicos del baile tropical. Y uno que aplicamos mucho, que se llama las quintas, que es llevar nuestra pierna atrás y acompañando con el brazo arriba en la cintura. Mira cómo la música nos va activando. Mira cómo la música nos genera una mejor armonía en nuestro cuerpo. Vamos otra vez al paso básico, míralo. El paso básico le podemos incluir movimiento de cadera, extensión de los brazos, ubicación de brazos en cadera. En un solo paso podemos desplazarlo adelante, atrás, vamos a llevarlo en el puesto más paseadito, mira, con cadera, mueve la cadera, ¿cierto? Ojo, lo podemos llevar doble, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Solo un paso básico de tropical. Muy bien, déjelo en el puesto. Marcha o paso básico. Y si vamos con las quintas de atrás, recuerde una buena ergonomía del cuerpo, elevación de brazo, o puede dejar brazo en cintura. Muy bien, mira qué cambio de género. O en el puesto y dejamos solo nuestra pierna derecha, adelante y atrás. Muy bien, excelente. Lo puedo cambiar de pierna. Pero los brazos no los dejamos quietos en ningún momento. Muy bien. Ojo, míralo. Lo podemos llevar lateral. No lo desplazamos doble. Sencillito. 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 Y siempre acompañado con los brazos. Muy bien. Ojo, mire. Y cierro solo la pierna derecha. Adelante y atrás. Solo la derecha. Adelante y atrás. Y cambio a la izquierda. Adelante, atrás. Muy bien. Y si elevamos los brazos. Ojo, vuelvo al paso número uno. Al bajo. Suavecito en la cadera. Muy bien, me siento en diciembre. Se vino diciembre. Se siente. Estamos acompañando a todos nuestros grupos poblacionales. El bueno. Tengo mismo.
pero seguimos en lo tropical. No nos salimos de lo tropical. Porque como les dije al inicio, el tropical tiene muchos géneros. Y se manejan solo 5 pasos básicos. Y si nos vamos con un enlace. Ana Lucía. Ana Lucía, tú me escuchas, ¿cierto? Mira, la verdad es que me encanta la alegría que nos has transmitido esta mañana. Te digo que a medida que iba cambiando la música, no es mentira que me estaba sintiendo que ya estábamos llegando a diciembre y mis compañeros aquí detrás de cámaras estaban bailando literalmente. Así que agradecerte por estar con nosotros esta mañana. Quiero que nos compartas las redes sociales de ustedes, porque yo pienso que el trabajo que hacen es maravilloso con esas personas que se conectan y también pues es llevar toda esa alegría a ellos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Recordarles a todos nuestros usuarios de Canas al Aire y a toda la población que nos está viendo las clases por Facebook Live los martes y jueves de 9 a 10 de la mañana. Perfecto. Ana Lucía Cardona, formadora de Linder, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación. Estás muy bien. Ana Lucía, muchas gracias, me pusiste a bailar aquí, estaba muy pendiente de todo el baile y de verdad muchas gracias, y que se llegue diciembre ya, pues ya llevamos mitad del año y con el COVID ya hay que ponerle sabor a esa situación. Muchas gracias, me despido desde mi casa, recuerden, se tienen que cuidar bastante, lavado de manos, tapabocas puesto, y nos vemos el martes 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa. Equipo de producción, muchas gracias, Sandrita, un abrazo para ti, feliz fin de semana, chao, chao. Gracias, Manuela, por tu alegría, nos vemos el próximo martes, y este es un fin de semana de Puente. Ustedes sigan muy conectados con la programación de Telemedellín. Recuerden que también tenemos esa plataforma de Telemedellín Radio, y hoy en Loleando pues estaremos hablando del parto respetado, de las dulas que son, diferente a las parteras. Un tema bien interesante que les traigo hoy en Loleando a las 11:30. Los queremos mucho y sigan en sintonía de Telemedellín. Un abrazo.